Estamos en septiembre, ya vamos va avanzando poco a poco el mes de septiembre, va avanzando también la, la, la normalidad, y con ello, pues vuelve lo que todos los septiembre: vuelven los colegios, vuelven también los, los centros educativos, los centros de, de ayuda, y este año, pues como todos ustedes saben, un año atípico, un año especial. Y por eso, eh, desde TV queremos, queremos acudir a estos centros, a los centros de educación, de, sobre todo de ayuda y de refuerzo, para ver, tenemos aquí a, a, a Vanessa. Yo, Vanessa, muchas gracias por habernos abierto las puertas de, de tu casa. Y como le decía a nuestra, nuestra gente, eh, es un año atípico, pero no por eso se tiene que, que cerrar las actividades. Vosotros empezáis ahora otra vez, ¿no? Sí, bueno, pues muchas gracias a vosotros siempre por, por el interés que mostráis. Y sí, continuamos. Ahora continuamos, lo haremos de manera habitual, como, como hemos hecho siempre. Los, septiembre siempre es apertura, eh, nuevas oportunidades y este año, pues, no va a ser deja, no va a ser de, de otra manera distinta, pero sí en, en otras condiciones. Claro, porque yo me imagino que el Covid cambia un poco la forma de, de empezar, ¿no? Pues sí, sí, eh, claro, siempre afecta. Unas veces me imagino que, que en los coles pues afectará mucho más porque siempre los ratios y, y la, congre, la conglomeración de la gente es mayor. A nosotros, pues trabajos, eh, trabajamos de manera más limitada en cuanto a niños y personas, con lo cual nos afecta menos, pero, pero las medidas hay que tomarlas y, y así lo haremos. Claro, porque si tú te has destacado en algo en este confinamiento que hemos vivido aparte de la educación que, que lo hemos visto todos en el Facebook con, con tus hijos, es la seguridad también de los niños y preocuparte mucho por lo que es la, la seguridad de, de, de los niños. Lo estamos viendo aquí. Yo sí que les digo, a nosotros, a Paco y a mí nos ha sorprendido mucho cuando hemos entrado los lo espacioso, lo grande, lo espacioso que es sí. el centro. Sí, la verdad es que sí, que, que lo primero es que los niños primero siempre tienen que estar cómodos. No ahora solamente por, por COVID, siempre. Ahora pues mucho más. Eh, nosotros, pues yo cuento con unas instalaciones muy grandes, ya habéis, visto, habéis podido uh -huh. ver la terraza, que bueno, en Facebook y redes sociales se ve, ¿no? Contamos con un espacio muy amplio, que aparte dedicamos una parte a, a las extraescolares y otra parte a lo que es el refuerzo educativo. Entonces, primero la seguridad de los niños, que ellos se sienten cómodos, sobre todo cómodos, y que no noten eh, nada raro. Y segundo, pues darles a las familias una seguridad y una tranquilidad para que puedan disfrutar de, 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 estas, de este año, de esta temporada. Claro, porque eh, normalmente cuando, cuando un niño va mal, cuando un niño suspende mucho, los padres lo primero que hacen es: pues ya no vas a dibujo, ya no vas a tal, ya no vas para que te para centres. <laughs> yo creo que eso es todo lo contrario a lo que se debe de hacer, ¿no? El niño tiene que disfrutar para aprender. A ver, yo tengo las dos partes, con lo cual. Eso es cada uno, yo creo que es algo de opinión personal, ¿no? Pero cuando te dedicas un poquito a esto, yo siempre cuando me dicen, Manes va a venir dos días a refuerzo, porque tienes tres pero yo siempre creo que hay que respetarlo, ¿no? Que, que ese deporte, que esa gimnasia rítmica, que ese baile, que esa pintura, que, que lo, da igual lo que el niño decida, yo creo que eso es muy importante y, y no debe de tocarse, ¿no? Luego cada uno tiene unas, unas circunstancias personales, que hay niños pues que tienen unas... Tienen unas necesidades específicas y necesitan dedicarle más tiempo. Pues también es cierto que, que hay que compensarlo, pero siempre tiene que estar compensado. Yo no soy de las que me gustan saturar a los niños. Creo que los niños deben de tener su ratito de parque, su ratito de extraescolares, de ocio, uh -huh. ratitos de familia y, y el refuerzo es importante. Pero tenemos que tener la mente fría y saber compensarlos muy bien. Claro, eh, yo. Pues, bueno, yo te sigo desde hace mucho tiempo, lo sabes, tenemos cierta amistad ya desde, desde, mm. desde hace mucho, mucho tiempo. Y a mí una de las cosas, de las cosas más maravillosas que me ha parecido en este confinamiento, fue el momento Castillo, cuando hiciste con tus niños, <laughs> con tu marido, en tu casa, ese momento donde todos colaboraban, hiciste más cosas, ¿no? pero ese, ese sí. momento donde todos colaboraban es el que, no, el que no recortaba los planos. Y el cartón eh, decoraba. O sea, eso tiene que ser un momento mágico para vivirlo con un niño, ¿no? La verdad es que sí, que en casa somos un poco atípicos, ¿no? Y yo hay veces a, que, que. Atípicos o no, porque realmente lo único <laughs> que estás haciendo es disfrutar de tu casa, sí. lo que haces luego que la gente que venga aquí eh, lo disfrute. Eso es. Sí, mira, tengo que decirte que a través del castillo este maravilloso, que, que bueno, lo cogimos, tenía meses a quien educa, lo cogimos pues de la calle que, que de momento encontramos la caja. Y me vine toda la calle con la caja arrastrando que, que estaba en un contenedor que yo decía, madre mía, quien me vea, yo voy así recogiendo, sabes, y sobre todo cartones. Y no sabíamos qué hacer con él. Y Nicolás quería un castillo y me pareció el momento pues ideal porque estábamos todos en casa. Y a partir de ahí, de publicarlo, hubieron muchos papás que me llamaban y me enseñaban que habían encontrado una caja. Claro. Que, Vanessa, ¿qué puedo hacer? ¿No? Y yo decía, mira, yo... Creo que esa pregunta házela al a niño y después me llamas a mí te aconsejo cómo podéis empezarlo, ¿no? Pero seguro que ellos van a tener más ideas. Y Nicolás empeñó en el, en el castillo y bueno, me pareció, entre los cuatro nos salió un castillo ideal y sí, este sí. lo tenemos ahí en casa y bueno, nos da un juego para los ratitos de lectura. Eh, de todo claro porque es una forma que lo, por eso te lo, lo he sacado es una forma de motivar a los niños en este caso sí. que están viviendo un, un si para nosotros fue duro el confinamiento ¿eh? imagínate <laughs> bueno imagínate tú tienes hijos yo no mm. lo duro que pudo que es para ellos y tener esos momentos con tus hijos yo creo que también tuvo que ser gratificante para vosotros como pareja como como padres y para ellos el poder no ser tan duro el confinamiento verdad sí la verdad es que sí que, que ellos han tenido ratitos de todos, también han tenido ratitos de, de disfrutar, ¿no? porque estaban en casa, sabemos hoy en día el nivel de vida que llevamos todos, y, y ellos saben, tienen una parte que a veces los adultos no la tenemos, que es sacarle las cosas, las cosas, la cosa positiva Positivas. a todo. Entonces ellos han sabido sacarlo. Y, y a mí muchos padres me han mensajeado, nos hemos puesto en contacto y me decían que, que se habían dado cuenta realmente de mi trabajo en esos días. Ya no porque ellos estaban haciendo, ejerciendo de, un poquito de, de como nosotros de profe, sino porque veían en el nene o en la nena aquellas cosas que había estado trabajando aquí. Mamá, vamos a hacer esto. Pues con un cartón podemos, o esto lo hicimos en Educa. Entonces eh, eh, realmente dice: He visto la creatividad y, y cómo era capaz de desarrollar con una caja de quesitos, con, un, con cualquier cosa que cogiera, cómo tenía la capacidad de crear. Claro. Y, y digo, pues mira, y yo pues satisfecha y contentísima. Claro, es que yo realmente he dado toda esta vuelta para, mm. para que para realmente lo que tú acabas de contar. Estas clases sirven precisamente para estimular a unos niños para para que luego les sirva. Porque realmente el covid no se ha ido. No sabemos si nos van a confinar otra vez. No sabemos si en un momento dado se suspenderán la, la, las clases. Uh -huh. Y yo creo que motivar de esta forma, de estos, por eso es tan importante los cursos que tú haces, eh, bajo, bajo mi opinión, ¿no? A la hora sí. de motivar, de enseñar, de que ellos estén motivados y, y aprendiendo, ¿no? Sí. Eh, mira, has dicho la palabra clave. Eh, yo siempre digo, de hecho, tengo tengo una chica en la que algunas veces teníamos contactos y demás, y me dice, siempre me acuerdo de ti cuando me dices que que hay que jugar. ¿no? Yo siempre digo que cuando el niño sale y el papá le dice, ¿qué has hecho? Y le dice, jugar. Yo digo, he hecho bien mi trabajo. Porque el juego, la creación, un taller, no solamente eso, a tu casa va a llegar una, una manualidad. ¿no? Pero lo suyo es el contenido, es saber esconder ahí el aprendizaje. El que pues con estamos fabricando, estamos creando, pero que se trabaje una psicomotricidad fina, que estimules el aprendizaje, pues saber recortar. En las dimensiones, incluso a la hora de pintar ¿no? los rayajotes que decimos con los más peques, que eh, el saber ir controlando ese espacio, ir acotándolo, que, que sea un folio, al principio una cartulina. pero cuando el nene va controlando ir cada vez haciéndole más pequeñito el folio para que vaya controlando el trazo, pues todas esas cosas siempre tienen que estar muy bien camufladas. que hay un aprendizaje pero que el niño no, no descubra realmente. Todo aquello que está aprendiendo. Claro, ahora, pero por ejemplo. Que lo haga natural como si fuera claro, un juego, que pero que él, al, al mismo tiempo a, asuma que le está beneficiando y que está le está, cre está creando es. un bien. Pues a la hora de resolver conflictos socialmente con los compañeros, de guardar los turnos, de, es, que, es que es todo. Es, es desde, desde una socialización, desde un saber estar, desde un saber controlar las situaciones, el por qué me he enfadado con un compañero, o ahora los. Es. es no solamente es crear, sino lo que tú estás pensando. Yo digo que, que no es tan importante el objetivo. Tú te marcas un objetivo, pero realmente lo que, lo que importa es el camino que hemos hecho, el proceso hasta llegar a él. Uh -huh. Eso es lo que realmente eh, importa desde mi punto de vista. Sí, yo quiero hacer un cuadro, quiero hacer lo que sea, ¿no? Pero lo que yo he ido aprendiendo hasta llegar a ese resultado final realmente es lo que nos vale. Claro, es nos quejamos, yo ya repito, no soy padre, pero sí que desde que estoy en la tele antes también, porque yo siempre he tenido trabajos de cara a, de cara al público y siempre por edad pues he tenido familiares muy cercanos que han tenido niños pequeños siempre es eh, una de las quejas es le ponen muchos deberes a los chicos a los nenes a los niños los niños nos disfrutan un niño tiene que jugar y sin embargo como decís vosotras hay una forma de que aprendan de que jueguen de que se lo de que se, de que se aprendan ¿no? y encima pasándoselo bien ¿no? sí yo el año pasado por ejemplo incorporamos incorporé un nuevo taller que, que lo hacía manera muy independiente y, y lo hacía mucho con nicolás con mi hijo y le gustaba, ¿no? Y digo, mira, es más de ciencias como yo. Y, y decidí hacerlo, ¿no? Que es el de lógica matemática. Las matemáticas también se tocan, muy manipulativas. Uh -huh. Y utilizábamos mucho la herramienta del ABN. Y la verdad es que ha funcionado muy bien. Este año resultó, faltaron plazas, tuve que ampliar. Y este año he abierto algún, algún grupo más, porque resultó muy bien. Y es eso, las mates estamos acostumbrados a hacerlas en el papel, una suma, una resta. Pero a veces nos falta y nos, no, nos falta comprender el concepto. Eso sí. es lo que no tenemos, ¿no? Lo que, que a veces desde muy pequeño no se trabaja bien, el concepto. Con lo cual, eh, ese taller funciona porque las matemáticas se tocan. Entonces, construimos desde las máquinas de sumar, las máquinas de restar, con, con botellas, con cajas, las hueveras que me trae mi amigo, <laughs> me trae mucha huevera de, de allí de la pastelería. Y hacemos para las tablas de multiplicar, o sea, eh, me exprimo siempre muchísimo en la cabeza, siempre estoy pensando en poder, a ver, ¿sabes?, con esto qué, qué podemos hacer o a ellos les observas y ves lo que les estimula y sobre ello tienes que trabajar, viendo, viendo a los niños cómo reaccionan y lo que ellos mismos te están pidiendo, con ellos, con lo que tienes tú que, que enseñarte a trabajar para darles. Y yo no sé si cómo lo, lo valoráis vosotras desde el punto de vista de, en este caso, como tú, como profesora, pero sí que es verdad que hay niños que no saben sumar, que están nos hemos acostumbrado o se han acostumbrado. Es verdad que luego nos cogen un móvil y nos dan lecciones a todos, sobre uh -huh. todo a mí, pero sí que es cierto que a la hora de, de contar, a la hora de. De, de sumar cosas con los dedos, como se ha hecho siempre, por ejemplo, lo que estoy viendo ahí arriba, les cuesta mucho, o sea, también es una forma de incentivar todo esto, ¿no? Sí, a ver, es que creo que hemos tenido, hemos pasado por muchos procesos, muchos cambios, ¿no? Hemos pasado desde yo, que muy pequeña, bueno, yo en mi colegio lo hacíamos, no me puedo quejar porque me ha gustado mucho, pero sí que es cierto que se volvió otra vez a, a no dejar contar con las, con las manos, con las pinturas, a mí me sí, enseñaron sí. a sumar y restar con las pinturas, y se llegó un momento en que eso no se quería, se quería que fuera todo más, como mucho más teórico. Y ahora volvemos un poquito más a lo anterior, a no querer que se haga la suma o la resta todo tan en el papel. En el... Volvemos a recuperar el poder tocar con palillos, con uh -huh. pinturas. Yo creo que es muy bueno, pero yo no los veo peor preparados, los veo diferentes. Creo que, que vamos avanzando y tenemos unos niños que si sabemos darles herramientas y mostrarles un poquito lo que tienen a su alcance, ellos son capaces de llegar. Pero el adulto tiene yo creo que el adulto es el que tiene que estar a la altura, tener los recursos que ellos merecen y que se necesitan y ponerlos a su alcance, porque ellos con mostrarle nada más un poquito de material el resto te lo hacen. Claro. Debe ser, tú lo vives en casa, como hemos puesto antes, el ejemplo uh -huh. del Castillo, muy importante para vosotras, para eh, el tema de que luego los padres continúen con lo que se inicia en centros como este, ¿no? Sí, claro, claro. Y yo creo que hemos estado, que en este confinamiento lo hemos visto y se ha podido vivir, que creo que, que los papás han estado a la altura en el tema de que lo han puesto todo en práctica. Y los, y los niños también, porque realmente, yo no sé si te pasó a ti. Pero cuando al principio se hablaba de confinamiento, la mayor preocupación, ¿cómo van a resistir los niños todo, eh, todo ese, este tiempo? Y a lo mejor lo han hecho incluso mejor que muchos mayores. Yo estoy segurísima. Yo estoy segurísima, no he podido hablar con todos, pero estoy segurísima que lo han hecho eh, tres veces mejor que los adultos, porque ellos tienen una capacidad de adaptación fenomenal. Eh, sí, claro que habrán tenido sus ratitos complicados, como todos, sus ratitos de desesperación y demás. Pero ellos lo han llevado, lo han llevado y, y, y tenemos que escucharles más. Yo soy de las que pienso que si les escucháramos más y les prestáramos un poquito más de atención, o sea, aprenderíamos mucho. Claro, yo creo, creo, no, estoy, conozco casos de padres que se han sorprendido con, su, con lo que tenían en casa en este confinamiento. Mira, Juan Ramón, yo. He hablado con papás y mamás y me han dicho, yo he conocido a mi hijo o a mi hija en este confinamiento. Y es así, es así. Uh -huh. Hay veces que, que esto nos ha servido también para mucho y es La para verdad. darnos cuenta del nivel de, de vida que, que estábamos llevando. Se ha recuperado un poco el concepto de familia, el concepto de... Los roles que teníamos, el padre en un sitio, la madre era trabajar, los niños los dejamos en, uh -huh. en el colegio y nos olvidamos. Y yo creo que en muchos casos este confinamiento para eso sí que ha venido bien, para, para volver a la unidad familiar. Sí, sin olvidarnos todo lo que ha pasado fuera, todo lo trágico que ha tenido esto, porque yo vivo rodeada de sanitarios, en la familia, en demás, y, uh -huh. y al final lo duro que ha sido, ha sido tremendo. Pero si dejamos eso un poquito aparte, te tengo que dar la razón. Que se, ha, que se ha descubierto un poquito el tema de familia. Yo soy la primera, no, no voy a hablar de nadie, ni voy a poner ejemplos. Yo misma, yo misma soy muy activa, muy culo punchón y yo no sabía cómo iba a ser capaz de, de llevarlo. Claro. Y sin embargo, lo, lo disfruté en el tema de familia de estar en casa porque hemos sabido sacar, como tú decías, esos ratitos de aprovechar las cosas que nos apetecía hacer y nunca llegaba el momento. Eh, los libros que nos traen los Reyes magos o papá Noel que vamos acumulando en las librerías y nunca se llegan a leer. Uh -huh. eh, yo haría el, y lo hemos hecho entonces todos esos ratitos nos ha dado tiempo a descubrirnos entre nosotros incluso a ver qué gustos tenemos ahora porque como vamos cambiando tanto de gustos verdad y de, y de cosas pues vas descubriendo incluso a veces ya no es de tu hijo de tu marido sino de ti misma. De ti misma, así, y, y creo que, que el poder hablar así y ver la parte positiva, porque lo negativo ya lo, lo negativo sabemos lo que visto. ha estado y no, no se puede quitar siempre, y que ojalá no se vuelva a repetir. Siempre, pero... siempre he dicho, no dul dulcificar porque tampoco sería la palabra, pero no. siempre eh, lo hemos pasado, lo estamos pasando. Si tenemos algunos minutos que en la tele, como es mi caso, como es uh -huh. estamos aquí, aprovechar siempre para sacar lo bueno, para fomentarlo. Porque lo malo ya está, o sea, no lo vamos sí, a cambiar. Es. Desde luego, no ocultar nunca nada a los niños porque tampoco sería bueno porque luego salen de casa y lo ven, ¿no? Pero, pero todo lo que sea para positivismo sí, yo creo que es que... Sí, bueno. yo creo que, que lo maravilloso que tiene un niño es la inocencia, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que nos lo que nos diferencia a los adultos, la inocencia que tienen. Entonces, eh, debemos de aprender de ellos y, y además estimular, tenemos claro. que estimular. Yo cuando dicen, es que se, se aburre. Es que ahora mismo no dejamos que los niños se aburran, porque lo maravilloso es que cuando una persona se aburre es que se pone a pensar y es cuando empieza a inventar, a crear. Pues vamos a pintar esto, pues vamos a. Yo una vez vi que con una caja de hacían, vamos a hacerlo. O sea, el aburrimiento no siempre es malo. A ratitos pequeños y si sabemos aprovecharlo los papás es maravilloso. Yo mi hijo me dice, mamá, me estoy aburriendo. Y digo, estupendo. A ver qué hacemos. Claro. Y ahí claro. es cuando el niño empieza y empezamos a crear, podemos empezar a crear. Y yo creo que este tipo de talleres, ahora mismo, en lo que hemos pasado y en el momento que estamos, son muy buenos. Claro, porque ahora tenemos, bueno, tenemos, no sabemos como dices tú, todo es nuevo, todo lo que ya se dice nueva realidad, no sabemos lo que nos va a traer el, el futuro, pero sí que es cierto que a la vuelta del cole, que siempre es traumática, este año volvemos con más miedo los padres por la preocupación lógica por, por sus hijos, los hijos porque han estado mucho tiempo sin, sin interactuar con otros compañeros y la verdad es que sí que hay que prestar un poco atención a lo que a lo que va a pasar. Por eso tan importante que estos cursos de refuerzo, estos cursos de, de ayuda, Sí, ¿no? claro, yo lo estoy. justo hemos pasado un momento malo en cuanto, en cuanto al nuevo aprendizaje este que nos ha sorprendido, que no estábamos preparados nadie. Y, nadie, nadie. y simplemente lo que hemos hecho ha sido afrontar lo que es nos que ha venido tú te imaginabas que tú vas a estar tres meses sin salir de tu casa eso Nada, no, se lo yo no, yo no, nadie de 50 años para abajo se lo puede imaginar <laughs> en mi cabeza no venía desde luego y y yo vamos en la vida pero yo creo que más que miedo es la incertidumbre que nos llega nos viene una incertidumbre que no sabemos entonces eso es lo malo el no saber con lo cual yo creo que queda una que es nosotros desde aquí vamos a hacer como en julio, cuando hemos abierto, que es eh, tomar todas las precauciones y todas las medidas que nos recomiendan, por supuesto, pues intentar que los niños eh, traigan cada uno su material, los espacios que sean acordes, mucha higiene, mucho claro. lavado de manos, Evidentemente es. vamos a ver cosas que yo creo que, que debemos hacer, tengamos COVID, no tengamos COVID, está claro que ahora hay que todavía hacer mucho más hincapié, pero creo que sentido común, muchas responsabilidades desde centros, niños, familias y un poco de involucrarse. Yo creo que somos capaces de hacerlo y, y, y quiero estar convencida de ello. Y yo me sorprendí en julio de, de todos los miedos con los que yo vine aquí a levantar mi persiana después sí. de, de tres, cuatro meses y me sorprendí de lo bien que lo llevamos y de lo concienciados que estaban los nenes. Y estoy segurísima que esta vuelta de septiembre va a ser igual. Bueno, sabes que en televisión el tiempo es oro, pero yo no quiero marcharme de aquí. ...porque yo sí que te, te quiero hacer una pregunta personal... ...pero que la compartamos con, con todos los que nos están viendo... ...porque yo me imagino que tu trabajo aquí... ...a la hora de las giras y todo esto... ...a la hora de la creatividad que tiene, que tiene tu familia... ...porque yo no, no puedo hablar de ti... ...esto tiene que, haber, que haberte servido para, para, para... ...como motivación y como, como acicate, como estímulo, ¿verdad? Sí, muchísimo... ...nosotros aquí yo desde el centro siempre animo a mis chavales... ...cuando viene la gira ellos me, nos ven creando... ...que diseño de qué va a ser el traje este año... ...ah, secreto, hay que ir ese, ese jueves pero siempre animándolos y, y, bueno, educa, claro, esto es, 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 como digo yo, la fuente de que luego, de hace, luego salen cosas como la de este año, que fue apoteósico, la verdad es que fue un, 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 <laughs> un puntazo, que, que se recuperó de un plumazo el espíritu de la... Pero, de la porque Juan... el espíritu de la gira es ese, o sea, que los, ni los niños aprendan, que disfruten de algo suyo, que creen, que fomentan la creatividad, y yo creo que todo eso se podía resumir en la foto tuya de tu familia de este año para decir esto es la gira y convivencia porque para mí la gira mi por eso mi gira digo toda es, tu familia que, sí, que... es otra, otra familia o sea todos es, es como empezamos y todos esos momentos en los que vamos procesando para ir creando el traje y demás es una convivencia que es muy bonito a mí es que me encanta y te tengo que decir que luego los primeros sorprendidos en ese momento nosotros igual porque nunca lo vemos todo montado no sabemos tampoco cómo va a quedar hasta ese día. Yo, Vanessa, con lo cual quieres creer que yo hasta que no termina yo lo, estaba, lo estábamos viendo nosotros estábamos viendo lo que es el estudio yo no supe que eras tú hasta que te oí hablar. Me pasó con mucha gente que les acercaba a saludarlos y les hablaba es que, y yo además que la gente en mi interior apostaba y, yo... ¿Y quién sí es que la conozco. <laughs> si es que se me... Pues me alegro, me alegro que así pasara y, y me alegro que siga a ver si sirve de empuje de motivación porque no se pueden perder las costumbres de ASPE. Bueno, yo sí que, aprovechando que estoy aquí, yo quiero contar un secreto mío personal, por eso me gusta esta entrevista, yo la tenía hace, hace tiempo que hablamos que la íbamos a hacer, eh, la tenía marcada con una X, porque sí que es verdad lo que dices tú a la hora de motivar, yo pasé una depresión muy grande cuando la otra, uh -huh. la anterior crisis, porque prácticamente me arruiné. Eh, perdí trabajo, perdí a mi pareja, perdí muchas cosas y yo cogí, me, sen eh, me sentí solo, mi madre estaba enferma y yo lo superé, lo superé con, un ca con cajas, con un bote de olivas que encontraba en el mercado y, y empecé haciendo una casica, luego le ponía más cosas, más o menos lo que tú estás enseñando aquí. Sí. Por eso yo le doy tanta importancia a estas actividades porque realmente sí ayudan. Me imagino que si para un adulto que yo entonces tenía 40 años me sirvió, para un niño tiene que ser espectacular. Yo empecé haciendo una casica muy simple, con solo. ...como la que más o menos lo que estoy viendo ahí... ...y acabé haciendo la basílica ¿no?... ...esforzándome eh, cada día... ...y eso me, a mí me ayudó a superar esa... ...esa depresión que, que, Pero que tuve... ...pero porque al final es... ...es... es ...pues ...que te demuestra a ti mismo que, que vale... ...que de, lo puedes hacer... ...ese ámbito de superarte... ...de, de, de llegar... Claro. ...quieres llegar y, y te das cuenta como... ...yo creo que es porque tú cuando estás creando... ...te estás... ...estás sintiendo... Este, este. ...y cuando tú sientes... Estás emocionado. Cuando so, una persona está emocionada, sobre es cuando todo el, realmente el empieza. Ver, soy capaz de, de hacerlo, soy capaz de salir. De hecho, salí, salí, y, y, y de esta hemos salido todos, ¿no? Pero sí que siento que, que fomentar el, eh, la creatividad, de los, sí. sobre todo de los niños, cuando son. Porque cosas malas ya ven fuera. De la puerta para, para afuera, no digo que todo sea malo porque sea Pero sí que hay cosas malas que si se las podemos evitar y podemos y pueden hacer cosas como estas, pues. Les va a venir muy bien a ellos de cara, de cara al futuro. La verdad es que sí. Pues gracias por habernos te Nada, lo dicho vosotros, al principio. Se me ha hecho muy cortita, así que que... Bueno, eso es bueno. Queráis. Si se si te ha hecho corta. Eh, porque he presentado en este caso la ha he hecho bien y porque la invitada, pues en este caso es una, una invitada muy especial. Y que siempre, siempre. Eh, ¿tú, eres, tú fuiste la primera el primer directo que hice en Aspetv... fuiste tú. Luego te entrevisté cuando el momento. ...y pues, pues seguramente también seguí las la es que primeras tú, veces que yo hablara. Que, que yo te tengo como, como con una X especial porque cada vez que, que hablo contigo es para, para cosas buenas. Me alegro. Y ustedes ya saben. Eh, la realidad que tenemos es la que tenemos, pero si en un sitio como este, en un centro como este, que de los muchos lo mucho que hay, ayudamos a nuestros niños que se eduquen, que estén en. Que, sobre todo la tranquilidad de los padres de decir están aquí, están tranquilos, están seguros, y aparte, y aparte aprenden, pues ¿qué más se puede pedir? Yo desde aquí les invitaría que, a que la trajeran alguna vez y que disfruten claro. los niños como niños que son las puertas siempre están abiertas yo digo que, que siempre pueden venir y probar sin compromiso ninguno claro. y si y el niño es el que decide y si que entra luego, y que luego vean vean el niño un, desde que ha entrado la evolución, se ve una evolución muy importante el, la evolución sí. que, que que y luego... que el niño salga pidiéndolo siempre es el niño que debe de decidirlo y que salga contento nada no claro. más no se puede cortar las alas como diría que es a, a, a un niño nunca hay que darlas pues que nada, que muchas gracias por habernos atendido y a todos ustedes que, que seguimos haciendo cosas aquí en AFE TV, ¿eh? cosas que, que como ven para enseñar, para, para disfrutar y para mostrar lo que se hace, que hay cosas de AFE que muchos de ustedes no conocen.